hemos pasado los últimos largos meses negociando una recomposición salarial que no termina de salir. Como le dijimos a los medios, un técnico aeronáutico que despacha una aeronave de 300 toneladas de seres humanos, metal y combustible, gana hace 10 años 762 pesos. Hemos impulsado una negociación que lo llevara a 1.300 para tener un sueldo digno, y la oferta empresaria, la superadora, ha sido de 50 pesos. Siendo que no hablamos inclusive del tema tan lo más importante que origina el conflicto, y son 11 compañeros despedidos por causas políticas, o porque eran delegados de ATA, o porque eran militantes de ATA, o porque estaban con ATA. Esa fue la verdadera razón de los sentencia judicial a mi favor que me tienen que restituir a mi trabajo.
Y aquí estamos todavía. Se cambian todas las decisiones, tanto de la justicia como de la justicia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros hoy, que nos están pidiendo que levantemos la medida. Nos tenemos que cagar en lo que ellos dicen. Carnero, Hernández, Carnero, García, Carnero.